Hola, hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo ha ido el día? El mío muy bien. Contadme, ¿a qué habéis jugado? ¿Si habéis jugado algo? ¿Qué tal lo habéis pasado? Yo con mucho calor, pues estamos empezando ya el verano. Supongo que acá que está por aquí pensará lo mismo que yo. Bienvenido Nico, bienvenida acá y bienvenidos todos que estéis por ahí de incógnito. Hombre, hombre, Casi, ¿qué pasa? ¿Verdad que te regalaron una suscripción? ¿Ahora eres suscriptor? El renacuajo no saldrá nunca, creo. Nunca creo. O si sale, saldrá con máscara o algo de eso. ¿Te gusta esta, Nico? Guapa, casi se podía suscribir con el Prime. Que casi tiene el Prime azul, azul marino, azul marino y blanca. Tiene varios azules, de hecho. Va bien. Va bien. Esta corbata me gusta mucho. Peñejo nunca saldrá en streaming. Le hago fotos, las fotos se las hacemos de espalda y todo. Está potente el hilo, ¿eh? Lo estoy dejando guapo. Estoy intentando resumir tweets porque hay tweets que pone que son observaciones suyas de Florian. De esos tweets, pues alguna, si alguna observación sí es interesante, si la pongo. Pero si no son interesantes las observaciones, en plan son observaciones, está aquí sentado. Pues, eso no. Sí, tío, es que. ¿Sabes qué pasa, Casi? Es que. Estoy solo aquí, como aquel que dice, tío. Es por ahí desperdigados por toda España y tío, aquí estamos solos. Es lo que le dije a José, que joder, que daría que fuese porque estuviésemos viviendo cerca y pudiésemos quedar más a menudo. Lágrima de, bueno, de conversación entre amigos. O sea, yo vivo en Barcelona, ellos viven en Madrid, me gustaría que viviesen más cerca para poder quedar, pero no sé. Soy un sentimental y un romántico. No, no, no. Oh, Marcus. Oh, Marcus. ¿Gusta mi peinado de hoy? Bueno, antes de empezar. Os explico el plan de hoy, ¿vale? Os explico el plan de hoy. Hoy, en el canal tenemos un vistazo a los juegos más esperados por mí y vosotros del 2023, o lo que queda de él. Después, vamos a ver un vistazo al hilo y vamos a meterle algún tweet más, ¿vale? Aquí en directo, que veáis cómo lo hago yo. Y después vamos a probar y estrenar el Final Fantasy XVI. No sé cuánto rato voy a estar después de lo de la FTC, porque mañana tengo que ir al trabajo un poco más pronto. Pero bueno, un ratito estaremos. Antes de hacer todo eso, tengo una caja misteriosa aquí de Harry Potter. Harry Potter. No se ve con la luz. ¿Vale? Harry Potter. Vamos a abrirla. ¿Vale? A ver qué toca. A ver qué toca. A ver qué toca. La cajita está guapa, ¿eh? La cajita con el escudo de Hogwarts está a tope de guapa, ¿eh? Mirad. Mirad. Está guapa, ¿eh?
Vienen sobrecitos. Vienen como cartas. Pero no son cartas. Son piezas, tío. Qué rayada, ¿no? Vienen como piecitas pequeñitas dentro del sobre. Como accesorios. Son como accesorios. Y aquí un muñeco. Y aquí un muñeco. ¿Quién crees que puede tocar? Harry Potter, la patrona ha dicho que me va a tocar Hermión. Hola, Mireya, bienvenida. Estamos aquí abriendo una caja de Harry Potter. Una caja misteriosa. Y tengo aquí al muñeco. Y la patrona ha dicho que me va a tocar Hermión. Y yo no sé. ¿Qué decís vosotros que hay aquí dentro? ¿Qué decís vosotros que hay aquí dentro del sobre? Yo voy a mirar un poco por encima a ver si hay alguno aquí. Hemos ido al Carrefour y a comprar la compra de la semana y lo daban gratis por la compra superior a 50 euros. Me tendría que haber dado 3 por lo que me he gastado, pero bueno, ya voy. ¡Me ha tocado Hermión! La patrona tenía razón, me ha tocado Hermión. Oh, qué gracioso, ¿no? Me ha tocado Hermión, chicos. Me ha tocado Hermión, la patrona sabe. ¿Veis cómo yo digo? Yo os lo he dicho muchas veces, la patrona es bruja. La patrona es bruja, la patrona sabe cosas. Y ella me dice, no, no, no. Sí. Y tiene un libro en la mano. Un libro. ¿Veis? Me ha tocado ver Hermione, como se dice ahí. ¿Veis? Ahora le hemos puesto un libro, ¿vale? Fíjate, qué curioso esto, ¿eh? Un libro y una varita, ya está. Hermione, Hermione, el colgante ese en el que se viaja en el tiempo también lo tenemos. Ahí, muy bien. La saltadora se llamaba, ¿no? La saltadora, o así se llamaba. Un cepillo. Un cepillo. Para que se cepille el pelo. Y la varita, supongo. Imagino que la varita. La varita. Claro que sí. La varita. Pues le ponemos la varita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me ha caído! ¡Se me ha caído! Wingardium Leviosa. Desaparecido. Ay, va, vale. Leviosa. Ahí va. Ay, madre mía. Pues está bien, está currado esto, está curioso, ¿eh? A la Está curioso, está curioso esto. Está curioso, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Lo volvemos a meter dentro? ¿O no? ¿Hay más cosas aquí? ¿Hay más cosas? Me está vacilando. Ah, mira, una pegatina por aquí. Y aquí otra. Y aquí otra, una bandera. Detalle interesante.
Ahí tenemos a Hermione. Bueno, chicos, pues ya está. Esto ya está resuelto. Ya lo he dicho, la patrona es bruja, la patrona sabe cosas. Mañana se lo voy a restregar por la cara. Y ya está. Por cierto, noticia. Hemos superado los 800 suscriptores en YouTube. Así que un aplauso. Sí, para completar esa parte solo quedarían 200. Qué pena que eso no suene, tío. Estoy buscando un sonido para eso, pero no suena. Buscando un sonido para el Covabunga, ya lo encontraré. Lo encontraré. Es que es la idea, que suene fuerte. Lo encontraré, lo del Covabunga. Igual me cojo el diálogo, o sea, la película de las tortugas ninja y lo saco de ahí directamente. ¿Recordáis las tortugas ninja animatrónicas? Bueno, que eran como trajes y tal. Faltan reproducciones, sí, faltan como 3.000, como el 3.000 horas. Faltan como 3.000 horas. Pero bueno, es lo que hay. A ver, voy a revisar. Ahí llevamos, mi hijo, poco a poco. Mira, 805 suscriptores. 118 más en los últimos. Este mes me estoy haciendo récord. Este mes. Estoy haciendo récord. Bueno, estoy a punto de llegar a las 1.000 ya. Para lo de las reproducciones, os recuerdo que tenéis el la lista de producción de YouTube, que si en algún momento tenéis un rato libre, la cogéis, la ponéis a reproducir sola, la dejáis ahí reproduciendo, y eso me echa una mano, pero que ni lo creéis, ¿eh? Ni lo creéis, la mano que me echa eso. Sí, ayuda, sí. Sí, ayuda, sí. Sí que ayuda, sí. Tú te pones esta lista de reproducción en bucle, va sumando, va sumando, va sumando, va sumando. Lo digo porque pues, yo hago una pequeña trampita, una pequeña trampita, y va sumando, pero yo solo no puedo, solo no puedo. Pero bueno, en fin, vamos allá, porque a mí me interesa también que vosotros me digáis cuáles son vuestros juegos más esperados año, porque estamos a mitad de año, más o menos, un poquito, o sea, me queda un poquito menos de mitad de año, ¿sí? Y con lo que se vio de Nintendo ayer, bueno, entiendo ayer, antes, sí, ayer, creo que ya estamos completos con lo que las compañías y estudios grandes se refieren, o sea, lo que no se haya enseñado ya no va a salir este año. Y, salvo alguna sorpresa, el año está cerrado ya, yo creo. Salvo alguna fecha o algún juego. Yo lo hago de forma anónima. Yo lo hago con el anónimo, sí. Lo hago así. Un poquito. Me abro un Microsoft Edge, me abro un. Un. ¿Cómo se llama esto? Un Google Chrome. Los pongo los dos de forma anónima a correr y un día sí, un día no los pongo a trabajar. Na, na, na.
Así que lo que vamos a hacer ahora es ver qué juegos son los, al menos para mí y para vosotros que estáis en el chat, los más esperados del año. Lo voy a grabar para subirlo mañana, ¿vale? Vale, para subirlo mañana porque hoy no subió vídeo y da un poquito de picorcito. Así que mañana sí, mañana sí, mañana sí, mañana sin falta. Así que vamos a grabar esto. Voy a volver a presentar el vídeo otra vez. ¿Sale? Y nada, nos liamos. Ahí. Muy buenas a todos, familia. Bienvenidos un día más al canal. Y lo que tenemos hoy es una lista de juegos. Y no una lista cualquiera, sino los juegos más esperados de lo que queda de año, del 2023. Los juegos que yo creo que sí o sí me voy a comprar o voy a jugar día 1. No hay muchos, no creo que no llegue a 10 ni siquiera, pero son 10 que cuidadito porque después de lo que se presentó ayer con Nintendo, ya tenemos todos los juegos y todo de todos los... Bueno, sí, ya tenemos todos los juegos de todos los estudios, grandes y chicos, a priori, que van a salir este año. Más al principio, más al final, más en septiembre o más en diciembre. Y salvo sorpresa, para mí el año está cerrado, así que vamos a ver cuáles son esos juegos dentro del vídeo. Rearre. Para eso lo vamos a hacer lo siguiente. Ya sabéis. Y si no lo sabéis, os lo explico yo. ¿Vale? Que para mí Vandal no es santo de mi devoción. Lo sabéis. Lo sabéis, ¿verdad que lo sabéis? Bien, lo sabéis. Pero tiene un apartado en su página web. Tiene un apartado, chicos. Vandal en su página web que es Gloria Bendita. Y es la siguiente. Atención. Atención, pues la enseño. Vale, estamos en Vandal. Vale, ya sabéis que no es, como digo, no es santo de mi devoción, pero este apartado de su web es para mí de lo mejor. Para mí es de lo mejor. Vamos aquí a la rayita, ¿vale? Damos a portada. Este desplegable y vamos a lanzamientos. Tienen un calendario de lanzamientos que es increíble. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a dividir el vídeo, no por... de más a menos esperado, no. Vamos a hacerlo así, lo vamos a hacer diferente, lo vamos a hacer de por plataformas. Los más esperados de Xbox, los más esperados de Play. Y los más esperados de Nintendo. Los multiplataforma irán en la parte de Xbox, que es donde voy a jugar prácticamente todos, ¿vale? O todos. Vale. Xbox. Vale, estamos en junio 2023. Y en junio, estamos a día 23 ya, pero bueno, todavía sirve. Así que nos vamos a final de mes. ¿No? Esta vez han salido pocos juegos, pero los que han salido, cuidado, ¿eh? Madre, mi nabo. Salió el día 2 también. Nos vamos hacia abajo del todo. Hemos dicho que estamos a día 23, así que el Sonic Origins Plus. Nada, 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 nada. ¡Ah, oh, el Front Mission 1!
Ojo, Front Mission 1, ¿eh? Este igual a más de uno le hace gracia, ¿eh? Juego táctico, juego estrategia. A Kalesha. Nada. Bueno, en principio, lo que queda de mes, para mí, nada. El mes que viene sale el Guild. El mes que viene sale el Guild. Juego español, chicos. Juego español. Guild. A ver. En julio. En julio había una expansión de algo. Creo que era el Sea of Thieves. Creo que era el Sea of Thieves, ¿verdad? Si no estoy mal. Of Thieves. Monkey Island. Bueno, el youtuber, lo veo en YouTube directamente. Yo creo que ya está, ¿no? Veinte de julio, este. Empezamos con el primero, que es este. El primer juego, o en este caso es una expansión de lo que yo más espero este año, por parte de Xbox, es la historia, la colaboración entre Disney, Lucas y Xbox, y es la expansión de Sea of Thieves de Monkey Island. Cuidado con este juego porque Sea of Thieves ya lo hizo con Piratas del Caribe. Y este a mí me llama muchísimo más la atención que ese. Así que preparaos porque nos venimos al canal el mes que viene con Sea of Thieves y a ver cuál es el misterio que encierra nuestro amigo pirata Wii, que yo le llamo Wii, ¿vale? El Greasewood Teapot. A ver qué misterio nos encierra. Así que, siguiente juego. ¿Alguien espera Sea of Thieves y Monkey Island, chicos? ¿Alguien espera Sea of Thieves y Monkey Island? Aparte de estos dos. En agosto tengo dos, chicos. En agosto tengo dos. Tres. Pero bueno, Blasphemous no me corre tanta prisa. Así que tengo dos. Armored Core. Armored Core. Nadie espera lo de Monkey Island, chicos. Nadie, 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 nadie. Nos vamos hasta agosto para encontrar el segundo de la lista. También lo jugaré en Xbox y no es otro que Armored Core 6, Fires of Rubicon. Ya lo dije yo en su momento. Yo también soy un chico de From Software. Juego de From Software que sale, juego de From Software que me compro. Y aparte soy amante de los robots gigantes, de los mechas, de las peleas entre mastodontes. Y este tiene muy buena pinta ya que se ha explicado del juego que será todo. Puedes hacerte el robot a tu medida, piezas intercambiables, lo podrás desmembrar, podrás cambiarle lo que quieras, lo puedes hacer a tu estilo. Así que eso me llama a mí muchísimo la atención. Sé que no es un Souls-like, lo sé, pero es un juego de From Software, es un juego de robots y eso, no hay quien lo pueda evitar. Este va a caer. De hecho, hay parte
O sea, hay partes que me recuerdan a Nier, ¿no? Un poquito. A ver. Las cámaras y eso me recuerdan un poquito a Nier, la verdad. Mira qué guapo esto, tío. Mira esto qué guapo, ¿eh? Y tendrá rollo de invasiones también y eso, me imagino. Mira, 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 mira. Nos podemos hacer un Metal Gear, tío. Mira, mira, uy, uy, uy. Está guapo esto, ¿eh? Esto está guapo. Este también lo saco, ¿eh? Al canal. Este estoy seguro, 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 100% que este se viene, ¿eh? O sea, 100%, ¿eh? 100%. Teórico. Bueno, siguiente juego. El siguiente juego es un indie, además. Y sale en Game Pass. Sea of Stars. ¿Alguno le llamó la atención a este juego? Este juego tenía muy buena pinta, ¿eh? Cuando jugué la demo me gustó mucho, ¿eh? Yo, si tenéis curiosidad y tenéis una Switch, tiene demo en Switch. Sigue probando, que a mí me gustó bastante. Un RPG así, clasicote, visualmente, por turnos y tal. Está bien, ¿eh? Está bien, está bien. El siguiente de la lista, también en Xbox y no solo en Xbox. El siguiente de la lista, también en Xbox, no solo en Xbox, sino que también sale en Game Pass, de los creadores como habéis visto de Messenger, tenemos Sea of Stars, un RPG por turnos, con aspecto visual tradicional, corte clásico. Vista cenital, muy muy bien, muy chulo, me recuerda a Golden Sun en algunas ocasiones y tiene unas mecánicas de exploración bastante curiosas e interesantes, así que, y en combate también, la verdad, yo es la primera vez que veo estas mecánicas en combate, si acaso me recuerda un poquito a algunas del Mario Maker RPG, o sea, del Mario RPG, perdón, así que Sea of Stars, si tiene una historia la mínimamente interesante, como parece que la tiene. Y jugablemente no se hace aburrido, este puede ser muy bueno y también lo voy a traer al canal. Este está guapo, ¿eh? Este lo que probé de este juego estaba guapo, ¿eh? Ya os digo, si tenéis una Switch, tiene demo en Switch. Tiene Demon Switch. Sale ya prácticamente. Está muy bonito, está muy bonito. Muy bonito, Marcus. O sea, muy bonito. Mira, tiene aquí. Aquí la peña conspirando, ¿sabes? Oh, cuidado, ¿eh? Vale, tenemos que seguir con el hilo después, yo creo, ¿verdad? Vale, pues agosto lo tenemos listo. Me queda por ahí pendiente Blasphemous 2. Pero bueno, me quiero pasar el 1 primero. Obviamente. Así que nos vamos a septiembre. Y en septiembre tenemos. Ojo lo que tenemos en septiembre, chicos. Starfield. Payday. Las mentiras de Pinocho. Gloomhaven. Es que solo puedo elegir uno. Ya sabes cuál va a ser. Porque seguramente arrastraré otro juego de otros meses. Así que este mes solo puedo elegir uno. Y este mes va a ser, por supuesto, Starfield. Muy lejos de Starfield.
Muy, muy, muy lejos de Starfield. Muy lejos. Ay, 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 ay. Seguimos en Xbox. Marchamos hasta septiembre. Y en septiembre sale Payday. Sale Las Mentiras de Pinocho, sale Gloomhaven, sale el otro, sale el de la moto, pero este mes elegido y único, creo, porque seguramente arrastre el juego de otros meses, pero este mes solo me puedo quedar. Y a mucha distancia de los demás con Starfield. No os tengo que decir nada más de Starfield ya. Es un vídeo enteramente dedicado al juego, buscadlo, que hay muchísima información sobre el juego, sobre Starfield y. Pues nada, pues Starfield, otro de mis juegos más esperados de este año por parte de Xbox. Starfield, chaval. ¿Qué hay ahí fuera? Ah, ¿habéis visto lo que han dicho hoy, que habrá romance y todo eso? Yo tengo cogido a la Sara ya para mí. Tengo cogido a la Sara esa para mí ya. Lo digo. Te lo digo, ¿eh? Estamos ya en octubre. De cerrar. No sé, que no se pongan los vecinos todos locos. Aquí tengo dos. Dos, dos, pero es que sale un huevo también. Madre mía, tío. Madre mía, tío, lo que sale. Sí, pero Mortal Kombat también. Juegos de pelea, yo no. No nos llevamos bien. Estos juegos y yo no nos llevamos muy bien. Aquí voy a hacer un truquito. Hacer un truco. Bueno, no. ¿Qué calor hace, chicos? Me muero de calor, ¿eh? Me muero de calor. O sea, hace un calor, un bochorno, tío, una humedad. ¡Oh! ¡Oh, qué asco! De verdad, me voy a ahogar. Vale, ya sé cómo hacerlo. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Mirad, ¿eh? Mirad. Esto va a ser obra magnífica de la edición. En octubre, chicos, tenemos un problema. Porque en octubre es igual que siempre, igual que todos los años, en octubre sale todo lo gordo. Sí. Tenemos. En primer lugar, Forza. Forza Motorsport. Sale en octubre. Lords of the Fallen. Sale en octubre. Alone in the Dark. Sale en octubre. Sonic Superstars. Sale en octubre. Metal Gear. Solid, la colección en volumen 1 sale en octubre. Pero en octubre sale también otro juego. Mirad esta maravilla, chicos. Esta maravilla de edición, chavales. Espero que esto se me reconozca, ¿eh? Octubre está tremendo, tío. Octubre está brutal. Pero brutal, ¿eh? Yo me hago pupa en el cerebro. Yo me hago daño en el cerebro cada vez que veo estas cosas. Es una locura, tío.
Y es que en octubre sale un juego que es muy importante para mí, muy importante para la patrona, y es que sale Assassin's Creed Mirage, que ya lo tengo comprado además. Haremos incluso el unboxing de la edición coleccionista, o al menos os enseñaré lo que trae, porque ten en cuenta que es un regalo para la patrona, ¿vale? Pero volvemos a los clásicos, a la jugabilidad clásica, al toque clásico que tienen los Assassin's Creed. Dejamos de lado en gran medida el RPG este tan cansino, de tan mundo grande, mundo no sé qué, mundo no sé cuánto, que aparte lo hacen mal. Por eso tan cansino, de hecho. Y volvemos a lo que hace especial Assassin's Creed. Así que en octubre tenemos Assassin's Creed. No, pues nada, tengo que descargarme el directo para grabar, para editar el vídeo, ¿vale? Porque soy imbécil. Bueno, pues ya está. Vamos a noviembre, ya solo nos queda 2 mesecitos. Noviembre para mí actualmente es para Persona 5 Táctica. Porque el Yakuza, el Like a Dragon, no sé, no sé qué hacer todavía, ¿eh? No sé qué hacer todavía con el Like a Dragon. Seguramente aproveche y me pase el Like a Dragon, el de Ichiban. Y este, pues, más adelante, seguramente. ¿Vale? Persona 5 Tactics. Así, no tengo que hacer nada. Noviembre, yo lo tengo fácil, sencillo y al pie. Xbox Game Pass, Atlus, Sega, Xbox, Persona 5 Táctica. Ya hemos visto este juego varias veces en los últimos días. Juego táctico, a los Final Fantasy Tactics, ¿vale? Juego de estrategia táctica. La saga Persona. Y nada, lo he dicho, un nuevo palacio, más personajes, invitados de lujo. Y pues un juego ya para el juego de septiembre, el juego, o sea, el juego de noviembre, chicos, el juego de noviembre, no tiene más. Esto para noviembre. ¿A alguien le mola este juego, tío? A mí me flipa, tío, esta jugabilidad. En diciembre. En diciembre había algo también, yo creo. No, en diciembre no había nada. Vamos con Play 5. Año 2023. 2023. Gracias. Y nos volvemos a junio. Vale, Street Fighter, Shantae, nada. Uno. Bueno, ahora estreno hoy el Final Fantasy, así que lo comento. Lo comento y en principio nada más. Nada más. Killzone. ¿Killzone? ¿Sale un Killzone, loco? Está flipando. Guild, Ring World, Oxenfree, nada. Exoprimal, nada. Double Dragon, nada. Nada. Agosto, nada. Nada. Baldur's Gate tampoco. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Buena! Y en Emerson, 9 meses. Estamos a punto de dar a luz, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué bueno! Messi, tío, por la renovación. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Goodbye, Volcano High. Nada. Vamos por
Septiembre en PlayStation. Taca, 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 nada. En octubre tenemos Marvel. En octubre tenemos Marvel's Spider-Man. Yo tengo el hilo ahí a medio acabar, tío. Luego, ahora echamos un vistazo y lo acabamos ahí. Pero escúchame. En fin. La FTC está loquísima, ¿eh? La FTC está loquísima. La FTC está muy loca. Minutos, nada, nada, menos, menos. La FTC le han pegado una paliza que flipa. A la FTC le han pegado un palizón de los buenos. Le han dado, le han dado, hoy le han dado. Hoy le han dado muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Espera, que quiero llegar al momento bueno para pa ver. Sí. Sí, lo del vídeo la va a salir caro. Por su parte, en octubre. Sí, es octubre, ¿no? Coño. Joder. Por su parte, en octubre, Spider-Man de PlayStation va a ser otro de los queridos, otro de los más deseados para mí este año. A mí, yo soy una persona que soy muy, 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 no os hacéis la idea, muy fan de Spider-Man. No os hacéis la idea de los fans de Spider-Man que soy. Así que este juego, ya os lo digo, se viene. Y se viene, ¿eh? Por aquí. Me da bien. Vale. Noviembre, yo creo que nada, noviembre nada. Noviembre nada. Jumanji. Ojo, un juego de Jumanji, chico. Se ve igualito, sí. A mí me gusta poner los trailers. De fome estás, nada, no. Nada. Ya estamos en diciembre, ¿no? ¡Vamos con Nintendo! Es Witch. Vamos con Nintendo. Volvemos a julio otra vez, no junio. El de julio. A ver, de los gordos. Ghost Trick. Este mes llevo muchas cosas, tío. Este mes llevo muchas cosas, tío. Qué pena. Sale a final de mes. Bueno. No pasa nada. Se deja de lado y ya está. Switch, nada, 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 nada. Mes que viene, julio. El Pikmin, nada. El Ocean Free, nada. Nada. Agosto.
Blasphemous, Sea of Stars. Teeny Tour, nada. Vampire Survivor, nada también. Anonymous Code, Patinkaitos. Rainbow High, nada, nada, nada. Detective Pikachu, ojo, cuidado de Detective Pikachu, eh. Detective Pikachu, igual, sí, eh. Con el RPG Remake del Mario no lo tengo tan claro. A ver, en diciembre. Dragon Quest, el Príncipe Oscuro. Pocket Bravery. De Nintendo, creo que va a ser el Detective Pikachu, eh. De Pikachu y otra cosa. Ahora lo digo. De Pikachu el regreso. Vale. ¿Esto llega cuándo? Esto llega en octubre también. Bueno. Bueno, octubre también, chicos. Pues nada, pues también octubre. Al final se me acumulan los juegos en octubre y es que por parte de Nintendo Switch se anunció ayer Detective Pikachu, entre otros muchos juegos. Y ya sabéis, lo fan incondicional que soy de Pokémon, no puedo dejar escapar uno. Así que Detective Pikachu es el objetivo para mí de lo de Nintendo. Así que seguramente, no sé cómo me lo voy a organizar, no lo sé, pero Detective Pikachu se venga también a casita. Este juego no es como los Pokémon normales, es un poco más de pruebas, rollo Profesor Layton, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, es Pokémon también, así que para casa. Y otra cosa, a cerrar ya el vídeo, DLC Sala de Púrpura. Y para terminar con lo que yo más espero de videojuegos de este año, en la parte de Nintendo tenemos las expansiones, las dos que hay, que salen una en otoño y la otra en Navidad. Las expansiones de Pokémon, Espada y Escudo, en mi caso hay Espada y Escudo, no. Las expansiones de Pokémon, Escarlata y Púrpura, en mi caso Escarlata. Así que otra cosa más para Pokémon, para Nintendo. Ya se me acumula el ojo, ya no sé de dónde voy a sacar el tiempo, de verdad, chicos. Esto va a ser un espectáculo, como me lo voy a organizar. No lo sé, no lo sé, espero que me ayudéis, ¿vale? Espero que me ayudéis. Así que, nada. Estos son para mí todos los juegos que yo más espero de aquí a que acabe el año. Los últimos 6 meses del año, la mitad, la segunda mitad del año, básicamente. Así que déjame en los comentarios cuáles son tus juegos más esperados. Déjame un top 5, un top 3, un top 10, lo que tú prefieras. Y si te han gustado mis juegos, mis esperados, déjame en los comentarios algo de comparte el vídeo, suscríbete, dale me gusta y todo eso. Y si no te han gustado, dale no me gusta y dime por qué. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. A ver cómo coño edito esto, ¿vale? Ay, ay, ay. Bueno, chicos, pues ya está. ¿Vosotros qué? ¿Que vosotros qué es lo que esperáis este año de juego? ¿Cuáles son vuestros más esperados? ¿Tres, cinco? ¿Queráis? ¿Cuáles son? Dímelo, sin miedo.
Starfield está de moda, el DLC de Cyberpunk. Ojo, verdad, el DLC de Cyberpunk. El DLC de Cyberpunk para mí no es tan importante. Para mí, ¿eh? Para mí no es tan importante. O sea, meto antes lo de Sea of Thieves o lo de Pokémon antes que el DLC de Cyberpunk. Que seguramente, seguramente. También acabé comprándome. Pero bueno. La vida. Hostia. A ver, a mí también, ¿eh? O sea, yo también tengo muchísimo cariño al juego. Me estoy ahogando, tío. Chicos, ¿me dais permiso para quitarme la corbata? Un calor que te mueres. Ya hemos grabado el vídeo. Ya podemos ir de tranquis. Es que... La corbata da un calor, loco. Da un calor que flipas, ¿eh? Así un poco mejor. Más del rollo. Más del rollo. Así, más del rollo. Bueno. Ojo a lo que ha dicho Pete Hines. Ojo a lo que ha dicho Pete Hines. Es que la gente está aquí poniendo declaraciones y a mí me toca. Todos los juegos futuros de un jugador serán exclusivos. Seguiremos lanzando juegos como remasters, juegos como servicio y recopilaciones a los fans de PlayStation que les encanta pagar por los mismos juegos. Lo hace Sony todo el tiempo. No sé si la ha puesto así literalmente, ¿vale? Pero voy a ir al hilo. Vamos a ir al hilo. Le vamos a ir comentando y actualizando el modelo. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Este por aquí. Este por aquí. Y este por aquí. Vale. Vamos para atrás y bajamos. Ok. Vamos, iba por el tweet número 50 y pico. ¿Vale? Porque yo no estoy traduciendo literalmente el hilo, ¿vale? Yo estoy sintetizándolo y traduciéndolo, claro. Vamos por el 50 y algo. No. No, hoy han dicho muchas cosas, tío. Han dicho muchísimas cosas. Vale, por aquí vamos. Vale, la escena ha cambiado bastante. Esto ya lo habíamos puesto. Tiki tiki. Yo me he quedado en. Pete Hines declara que todos los juegos que se decidieron hacer como exclusivos son de un perfil muy distinto a Call of Duty, porque le han preguntado. Sobre los juegos multijugador, no sé qué, Redfall, no sé cuánto. Él ha dicho que Redfall no es un juego multijugador, Redfall es un juego cooperativo porque todos los jugadores están de un lado del equipo. En el otro lado están los NPCs. No es multijugador, es cooperativo. Online, sí, multijugador no. Las palabras son importantes. Es que no sé si lo ha puesto literalmente así, por eso voy a comprobarlo ahora, ¿vale? Ahora vamos a ver si Pete Hines ha sido tan badass como se dice por ahí. Claro, yo es lo que estoy diciendo aquí, que los juegos que se han hecho exclusivos hasta ahora son de un perfil muy distinto a Call of Duty. De hecho, perfil Call of Duty, prácticamente no hay ningún juego.
que tengan Bethesda, incluso Activision tampoco. Entonces, ah, sí, esto es el último puesto. Keith Hines dice que Sony incluso se mostró satisfecha con los juegos entregados por Bethesda, incluso después de la adquisición. Así que no hay ninguna señal de queja por ninguna parte, por parte de Sony. Bueno, no, ahora veremos más cosas, ¿eh? O sea, ahora veremos más cosas de que hay que preguntar a la FTC. ¿Le han hecho una pregunta a Sarabón? ¿Le han hecho una pregunta a Sarabón? Ahora llegamos, ahora llegamos, ahora llegamos. Vais a flipar. Mira. Es importante tener en cuenta que normalmente esto es de fusiones. Redfall no es multijugador. Joder, no son perfil Call of Duty. Vale. La renegociación de Indiana Jones. Vale, y entra Sarabón. Entra Sarabón. Entra la diosa de Xbox, chicos. Entra Sarabón. Cuidado, cuidado, que vienen los palos. Cuidado que vienen los palos, que está Sarabón aquí encima, chicos. Sarabón con chaqueta verde, chicos. Sarabón con chaqueta verde. Cuidado que vienen los palos. Os parece una tontería, ¿eh? Pero lo de la chaqueta verde es súper importante, ¿eh? A nivel de presencia. A nivel de presencia, no sé, no sé, no sé si sería lo importante que es esto de la chaqueta verde, Vamos a ver. Se ha explicado un poquito de qué va su rol en la empresa. Esto es paja, esto no es interesante. Vale, móvil. El mercado móvil es un duopolio de Google y Apple. Mercado móvil es un. Ya lo hemos explicado. En el hilo está ya antes. Ya lo he puesto antes en el hilo, pero lo repito porque lo ha dicho Sara, ¿vale? 60, Twitch 63, tío. El abogado de Xbox se ha puesto a analizar con Sara la estrategia de dispositivos móviles y Sara dice que actualmente solo tienen a Minecraft como presencia móvil. Y luego saltan a Game Pass. Minecraft. Y van a pasar ya a temas Game Pass, ¿vale? En temas Game Pass ha puesto Sara un ejemplo de que la mitad de las personas que habían jugado a Human Fall Flat mediante Game Pass no habían jugado jamás a un juego de puzzles. Eso es interesante, porque decimos muchas veces que Game Pass es un descubridor de juegos. De hecho, uno de los eslogans es: descubre tu nuevo juego favorito. Estos son datos, ¿vale? Estos son datos. Esto es un dato. El 50%, la mitad de las personas que han jugado a Human Fall Flat mediante Game Pass, jamás antes habían tocado un juego de este tipo. Jamás. Jugar a juegos. Tener Game Pass te hace descubrir juegos, sí o sí. O sí, o sí. Fácil y sencillo. A ver, ¿cómo lo ponemos esto?
La mitad de usuarios que jugaron a Human Fall Flat mediante Game Pass más habían jugado juegos de puzzle. La cheta verde. Ya, no vamos a descubrir nada nuevo ahora de que Game Pass es una herramienta súper potente. No solo de descubrimiento, sino publicitaria. Vale, viene lo de Game Pass. Viene lo de Game Pass Ultimate. Cuidado con esto. O sea, esto es increíble, chavales, ¿eh? O sea, lo de ahora. Esto lo que vais a escuchar ahora va a ser brutal, ¿eh? El ostión que le pegan ahora al FTC, al abogado de FTC, el ostión que le pega ahora a Sarabón al abogado de la FTC es planetario, ¿eh? Es planetario. Es planetario, os lo digo. Se viene palo planetario. Venga. Hablando sobre GP y GPU y su diferencia. Xcloud, básicamente. Principalmente. Principalmente. Vale. Ojo, mira. Mira, Xcloud como parte de Game Pass Ultimate se usa más como una función. En lugar de esperar a que se descargue un juego, puedes comenzar a jugar de inmediato a través de la transmisión. La mayoría del uso es así. O sea, sin dar cifras, porque yo no creo que no haga falta, pero seguramente el 80 o el 90% de personas que usan Xcloud es porque empiezan a jugar a un juego que están descargando en ese momento. Me parece lógico, además. Me parece con todo el sentido del mundo. Tú pones a descargar el Sea of Stars. Me lo invento, el Sea of Stars. El mes que viene ponemos a descargar el Sea of Stars. Y mientras está descargando, lo ponemos a jugar en el xCloud. Ni la descarga va más lenta. Y encima no esperamos a que acabe. Empezamos a jugarlo. Normalmente las primeras horas de juego, los primeros compases de un juego, son más tranquilos. No te exige ningún tipo de conexión alta porque es diálogos, algún tutorial corto o lo que sea, así que es perfecto. De hecho, bueno, instalado, entonces de juego local y ya está. Esto no hace falta ponerlo en el hilo porque está explicando algo, pues un poco. La juez Corley preguntó cuánto tiempo pueden tomar estas descargas de juegos. Supongo que Sarabón ha elegido pues un término medio, porque hay gente que tarda, como yo, 15 minutos en descargar un juego de 50 gigas, pero hay otras personas que pueden tardar días incluso. Entonces, pues algo entre media, yo creo que 2 horas para descargar un juego es algo bastante intermedio entre la persona que tarda un día y la persona que tarda 15 minutos. Y creo que viene por aquí. A ver. Es que voy a buscarlo para que lo leáis y luego seguimos con él.
Sara Bond es la testigo de los tres más confiada. No solo cómo responde, sino la forma en la que habla. Sino también el lenguaje corporal. Se presenta como muy auténtico y convincente. ¿Ves lo que os he dicho antes? O sea, lo de la chaqueta verde, la compostura, los gestos, todo esto. O sea, Sara Bond se ha preparado esta intervención más incluso que las presentaciones del showcase. Y ojo, ¿eh? Ojo. Era la estrella Sara Bond hoy, me parece a mí. Vale, aquí había un break de 15, de 45 minutos, porque tienen que parar a comer y eso. Vale, después del descanso, pues tal, tal, tal. La versión de parte redactada, segunda de esto web, eso público. Sara Bond está hablando de Call of Duty. Sara Bond explica las dificultades para llegar a un acuerdo con Activision respecto a Call of Duty. Siempre quieren que las nuevas versiones de los títulos ya estén disponibles en Xbox, también se publican allí, pero las negociaciones, los repartos de ingresos fueron difíciles. Hubo renegociación sobre el reparto de ingresos con Activision por Call of Duty. Y normalmente la editora se lleva un 70 y Xbox un 30. Y con Call of Duty llegaron a un acuerdo de 80-20. ¿Vale? Pasa que esto creo que era confidencial. Y el juez del FTC, el abogado del FTC, lo dijo. Creo que dijo una cosa confidencial. Marcus, o sea, yo veo a Sara Bond, chaval, saliendo ahí con dos cojones. O sea, vosotros igual no os acordáis. Pero la primera vez que Sara Bond salió. En un showcase, fue en un showcase de E3, o sea, de junio y eso. No sé si fue en 2020, 2019, pero fue en un showcase de fechas E3. El primer día que salió, sí, salió con una presencia. Bueno, que no, no, o sea, sí, o sea, salías a Sara Bond y decías. A esta tía, chaval, ha venido aquí a reventar el escenario. Tal cual. Fíjate si lo ha reventado, que mira cómo ha subido. Mira cómo ha subido. ¿Por qué? Porque es una mujer que sale. Sale y sale así. Proyectando pecho, tío. Es increíble. Esa postura, tío, es que esa postura es brutal. Bueno, suena que Phil se va a quedar como CEO of Gaming de Microsoft y va a ser ella y quizá va a ser ella en un futuro quien sea la cabeza de Xbox. Pero bueno, eso quizá muy a la larga. Quizá muy a la larga. Phil Spencer sigue haciendo muy buen trabajo. ¿Qué vas a moverlo de ahí? No toques lo que no está roto. ¿Sabes? No toques lo que no está roto. ¿Está bien peinado, chicos? Sí. Se nace, sí que se nace con eso, sí. Hubo renegociación de reparto de beneficios con Activision. 80-20. ¿Qué más? A ver, el abogado de Microsoft
Menciona los acuerdos exclusivos entre Sony y Activision con respecto a Call of Duty y cómo Saruman se dio cuenta de eso. ¿Vale? No, yo he llegado el momento en Sara sí confío, ¿eh? Sara es parte de la familia, ¿eh? Sara es parte de la familia, vamos. Sí, no, Sara muy bien. Vamos, Sara, ¿eh? Sara la metralleta, chaval. O sea, madre mía, nos ha dejado todo con el culo torcido. Una cosa muy interesante también es que el contrato de exclusividad de publicidad de Sony con Call of Duty decía que solo Xbox solo podía hablar o mencionar Call of Duty en sitios donde solo hubiese público de Xbox. Es decir, en Xbox. Ya está. Solo se podía enseñar Call of Duty en Xbox. En los demás sitios no se podía. Ojo, que lo estoy liando, chaval. O sea, si hubiese un solo usuario en un medio en el que Xbox quisiese poner cosas de Call of Duty, no se ponía. Microsoft, por el acuerdo de Activision con Sony, solo puede hablar de Call of Duty en Xbox, en la interfaz de Xbox, en la tienda de Xbox y todo eso. Ya está. Nada más. Y ahora vamos a llegar a lo que os digo, que creo que ya viene. A ver. Un año. Xbox solo voy a mostrar esto que estoy diciendo. No fue posible usarlo para fines de showcase, por ejemplo. Un acuerdo de Sony con Activision limitó las formas de que vos podías hacer referencia a mostrar los de Final Marketing otra vez más. Otra vez empecé a buscar consolas. No. No tiene sentido apoyar a una empresa líder que actúa así. Más. ¿Qué más? Tweet número 79. A ver. Viene el FTC. Viene el FTC, es lo que estoy buscando. Es lo que estoy buscando, Marcus, lo que has puesto en Telegram, que lo ha puesto al Console Fans, es lo que estoy buscando ahora, pero no lo he encontrado. Yo lo que he traducido de esa parte de Pete Hines es esto. Es que, te lo digo literalmente, Pete Hines, lo tengo por aquí, mira.
lo de que dice que Sony está satisfecha con los juegos entregados por Bethesda tras la adquisición, y que los juegos que se decidieron hacer como exclusivos tienen un perfil distinto a Call of Duty. Call of Duty es un juego, aunque tenga campaña, es un juego centrado en el multijugador. Y dice que, por ejemplo, el ejemplo de Redfall, que aunque tiene también online, no es multijugador, no es jugador contra jugador, es jugadores por un lado y la máquina por el otro. Y también ha insinuado, pues ha dicho, tuvimos que renegociar el contrato con tuvimos que renegociar el contrato con Disney por Indiana Jones. Y a mí eso me suena a, antes el negocio era de una forma y ahora yo creo que han conseguido llegar al acuerdo de PC y Xbox. Para mí eso es una insinuación, no es una confirmación, ¿eh? No sé, la gente dice que está confirmado, pero yo solo veo una insinuación bastante interesante, pero solo veo una insinuación, la verdad. La FTC va a contrainterrogar a Sarah Vaughan. Hacer preguntas a Sara. 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 Vale. El propósito del acuerdo con Nintendo fue para enfatizar el compromiso de Microsoft con la disponibilidad multiplataforma de Call of Duty. Es decir, lo que querían dejar claro desde Microsoft con esto y con todos los demás tratos es que estaban comprometidos a que Call of Duty fuese multiplataforma y siguiese estando en PC, en otros servicios de nube, en PlayStation, y que además existiese también en Nintendo, que no estaba. Hasta ahora no está. Era un compromiso y creo que aquí otra vez más salen ganando los jugadores. Aquí no veo de qué forma pierden los jugadores. Que eso es lo que tiene que estar pendiente de la FTC. No a ver si Sony gana o pierde público. Digo yo, ¿eh? A ver. Valve y mi Steam. Le han preguntado también por Valve y Steam. A ver si esto lo cuento interesante. ¿Cuántas personas son expulsadas de la sesión de Zoom por su media capacidad? Estoy muy contento de estar aquí en este lugar. No defraudaré. Sé que como la audiencia era pública por Zoom, han ido echando gente porque como que había demasiada peña, ¿sabes? Ahora bueno, explica por qué Valve no firmó el contrato de 10 años. Valve cree en Microsoft y quiere que considere que su plataforma tiene éxito por sus méritos propios. Bueno, vale. Pero GeForce Now. Pero GeForce Now. Vale, a ver, ¿qué dicen sobre GeForce Now? No. Creo que me he saltado un tuit.
me salta algún tuit. Pero es que se equivoca a veces. A veces se equivoca y pone cuatro tweets número 84. A ver. No. Pues estamos acabando, ¿eh? Por eso. Son 95 tweets solo. Preguntan por COD y otros juegos en GeForce Now. Y Sara responde que ya han lanzado y lanzarán más. Entonces, Sara Bona, si está siendo esperado. Que está aquí, está por aquí. Le han preguntado, es que lo digo, os lo digo porque lo he leído antes. Le han preguntado a Sarabón, abogado del FTC, le han preguntado a Sarabón si se necesita una clave para poder jugar a los juegos en streaming. Sarabón, no. O sea, Sara FTC lo ha preguntado como diciendo, ¿es cierto, verdad, que se necesita una clave para retransmitir juegos en la nube? Sara Bond, no, no es verdad. Así que nada, venga, a vuestra casa. Hostia, chaval. Ojo, 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 mira, 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 mira. Mira, 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 mira. La FTC pregunta por juegos de terceros. Escuchad, ¿eh? La FTC pregunta por juegos de terceros 100% financiados por Microsoft. Sara Bond, si son juegos financiados 100% por Microsoft, no son juegos de terceros, son de primera, son first party. Toma ya. Toma ya. Madre mía, tío, qué espectáculo, chaval. Qué espectáculo de mujer, loco. Sara Bond va a ser protagonista, os lo digo, de la miniatura del vídeo, ¿eh? Del directo, os lo digo, ¿eh? La Sara Bond va a ser protagonista, la voy a poner en bien grande a mi lado, chaval. Y creo que no voy a poner nada más, solo voy a poner a Sara Bond, voy a poner al de Final Fantasy por un laico por ahí, pequeñico. Y ya está. ¿Para qué quieres más? Es que esta mujer, madre mía, menos mal que está en equipo esta mujer, madre mía, madre mía. Na, 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 na. No es importante. A ver. Todo es un tocho. ¿Para qué? ¿Verdad?
Preguntan sobre cláusulas para cuando hacer un anuncio. Pero es que, no sé, es algo normal para mí, ¿no? O sea, poner una cláusula cuando hacer un anuncio me parece algo normal. Estrategias de publicidad, de anuncio, de marketing, del flow, de seguir un flow de positividad durante las semanas y los meses, es importante mantenerlo. Creo que esto es algo normal, ¿no? Digo yo. Digo yo, ¿eh? Y este es el final ya de Twitch. O sea, ya ha acabado el hilo. Ya acabó el hilo. Ya no tiene, ya no queda nada más. Dos tweets así con cosas rápidas y ya está. En la sesión, Sara Bond es una estrella. Pete Hines no ha dejado ninguna duda de la estrategia de Fox y Matt Booty, podemos decir que ha sido muy sólido, ¿no? También. Ya está, y lo he terminado, chicos. Y lo he terminado. Para mí lo interesante es que Jim Ryan, en los emails internos y en sus comunicaciones con sus jefes, sus empleados y todo eso, decía que no pasaba nada, no pasa, que la FTC, o sea, que lo de la adquisición, que no era por una guerra de exclusivos y que todo bien. Os dejo el hilo aquí, en el chat, ¿vale? Ese es el hilo entero, no sé cuántos tweets son. Son un montón. Intento sintetizar todo lo posible, lo que ha dicho el amigo Florian Müller. Y ese es el resultado. Ha quedado guay, ¿no? Lo que veo. Tiene bastantes visualizaciones y eso. He perdido seguidores después de empezar a hacer el movimiento. Pensaba que era al revés. Si haces cosas interesantes, pues la gente te sigue. Me conoce demasiada gente, yo creo ya. Me conoce demasiada gente ya. Tengo demasiado historial.
Sí, que las follen a todos. Que las follen a todos, coño. Uy, voy a ver cómo va YouTube a todo esto. Por cierto, como he dicho antes, lo repito otra vez. Ya somos. Hemos llegado a los 800 en YouTube. A por 900. Ya te veo de vez en cuando, ya te veo de vez en cuando. También hacía eso mucho antes, o sea que uno se cansa, uno se hace mayor. Uno se hace mayor. ¿Vamos a jugar a la Play? ¿305? Vídeos. 100, 100, 1200. Últimamente los shorts de Pokémon van como un tiro, ¿eh? Ya volveré a traer cositas de Pokémon al canal, ¿eh? Ya os lo digo. El próximo. Sí. El próximo juego de Nintendo después del Zelda va a ser otro Pokémon, ¿eh? O sea, ya con Pokémon hasta final de año con la Nintendo. Hace un calor, chavales. Nada, yo en cuanto pueda la cambio, ¿eh? No te creas tú que. En cuanto pueda la hago. En cuanto pueda la hago el cambiazo, ¿sabes? En cuanto pueda la hago el cambiazo. Vamos a estrenar Final Fantasy XVI, chicos. No sé cuánto rato voy a estar, ¿eh? XV palito. Y sube palito. Y sube palito. Es muy grande. O sea, es muy grande. Pero muy grande, ¿eh? Con gilipollas, tío. Me sale un aviso en una de las pantallas que tengo para ver si el streaming va bien, que no le pasen cosas raras. Me sale que. ¡Un momento! Sí. Un momento, dice, este canal puede tiene contenido para adultos. Tío, oye, tío, venga ya, hombre. Hostia puta, tío, de verdad. Los cojones, tío. Ay, mi madre. Ay, mi madre, vamos a jugar a este juego. Vamos a jugar a este juego. Vamos, arranca. Bueno, supongo que al principio es igual que la demo. Pero ahora vengo con la mente un poco más abierta porque ya no es la demo. Sí, pero tiene trampa, ¿eh? Tiene trampa. Eso de una mano y tapado y eso es el modo fácil. Pero no el modo fácil normal, el modo fácil muy, 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 muy fácil. Y tiene como unos anillos que hacen que el juego sea automático prácticamente. Es el modo para pa gente limitada de movilidad. ¿Sabes?
Ah, que empiezo desde donde acabé la demo. ¡Ojo! Empiezo. Hostia, empieza, me salto un montón de cinemáticas, tú. No, no, empiezo desde el principio, tú. Empiezo desde el principio, tú. Estamos locos. A ver si puedo borrar todo esto. Empiezo desde cero, empiezo desde cero. Desde los subtítulos. Sí, idioma japonés. Prisa de rendimiento. Y no te voy a instalar, ya lo sé. Inglés, pues inglés, venga, inglés. Haciendo los sonidos. Modo de juego. De juego. Nada, es que está tira de precio. Me ha salido muy tira de precio, Marcus. Muy tira de precio. Son las invocaciones. Creo que aquí le llaman Garuda. Es Ifrit. Hello, hello. Aquí está bonito, ¿eh? Uno de los motivos por los que me decidí, aparte del precio, ¿vale? He visto que se lo han pasado con misiones secundarias y todo en 45 horas. Lo veo súper factible. Este personaje me recuerda tanto a Squall, chico. Silencio, ¿no? It'll be light soon. Both camps have begun to stir. Vale, están en medio de la guerra. You all know the target. Tengo el normal. Normal lo tengo. Creo que está instalado, de hecho. No one else. Where's the fun in that? How do we even know the girl will be among them? Our kind do not question orders, we follow them. Try to keep that in mind. No, no, no tanto, no tanto. Para que se haya regalado tiene que ser recién salido al mercado.
Pues ya te digo, el 7, el 7 lo dieron en el plus y yo lo tengo canjeado. Eso, fíjate. Ah, pues no lo tengo instalado, ¿no? Pero mira. Versión 4. Ah, no lo puedo mirar ahora. Bueno, ya lo miraré. Ya lo tengo para descargar. Ya lo descargaré. Focus, Wyvern. You are key to this mission's success. Yes, Sergeant. Y Sargento. I said focus, Wyvern. Sí, gilipollas. Don't have time for this. All hell is about to break loose. Time to move. Just in time. La guerrita. Hola. Okay, me recuerda a esto a la batalla de los jardines de Final Fantasy VIII. ¿Por qué están ahí escondidos? Madre mía, loco. La que hay formada, chaval. What do you mean you refuse? Did you not pledge your swords to our cause? Come now. Marshal, the King of Walud is our guest. And you have His Majesty's answer. No, pero ahora no me importa porque me quiero enterar de la historia, ¿sabes? Mira, agüita. Agüita para el jefe. You summoned us at all. Have you so little faith in your own men?
was the Dalmecs who drove back the Crusaders in the Battle of the Twin Realms, was it not? Or am I mistaken? Besides, your dominant has yet to take the field. And when he does, our knights would only get in the way. Perhaps you have not heard, but the Ironblood now have their own dominant. We would be fools to underestimate them. Bugger their knights. What did you say? Should this citadel be allowed to fall? Sí, sí, podría. The capital will lie exposed. And I doubt the Crusaders will wait for the good king's pawns to line up before taking to the board. Pegarle los huevos, joder, esa de tiro. ¿Cómo dejas que te eche el humo en la cara? ¿Cómo que este tío podrá invocar? Estos dos no me dan buena espina, mira. José Lu, ¿qué pasa? Bienvenido. Aquí estamos con el final 16. Benedicto. Ahí. 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 Ahí, bien. Un refregocito por aquí antes de ir a la batalla. Ay, León. You're my lion. I'm not afraid of a little frost. Niños. Niños, no miréis a la pantalla. Empiezo hora española a las 12 normalmente. A veces empiezo un poco antes. Medio turbio, sí. A ver, la trama es un poco más adulta y todo eso. O sea, no se esconden para dar los besitos. Bueno, igual por los cambios que he hecho en el canal, igual no te salió por eso, José. Que, hostia, si te fijas, se cambió un poquito algunas cositas. Muy poquito. Pero lo suficiente como para que... para no, esto. Sí, sí. Todos los días, menos en teoría los jueves, porque los jueves se supone que descanso. Esta semana descanso mañana. El viernes, que mañana es San Juan y eso. Todos los días menos el jueves. A partir de las 12, más o menos. A veces empiezo un poco antes. A veces empiezo un poco después. Pero como por menos cuarto empiezo. O si empiezo más pronto. O a y media empiezo, si empiezo más tarde. Este es el juego. El titán, ¿eh? El titán, Están contra Shiva. Viene la pelea. Y va a ser una de mis invocaciones favoritas. Venga, venga.
Es por hecho mismo. Mamma mía. Está buena, ¿eh? Está buena, ¿eh? Final Fantasy 16. You don't get to die here, Wyvern. Move. Voy, me muevo, me muevo. Vámonos. Caigo, vale, pero no mucho. Caigo, pero no mucho. Qué pelea, chaval. Mejor dicho. Que sí, que ya he abierto el paso. Deja de tirarme cosas, pues a lo mejor. ¿Qué espadazo te vas a llevar, amigo, eh? ¡Mamma mía! ¡Qué hostia! ¿Será que hay una piedrecita en la cabeza? Pobrecito. Wyvern. Wyvern. Mira, el de la piedra. I told you before, you do not get to die here. ¿Qué está, Clyde? Trece años antes. Hemos ido atrás al tiempo, ¿vale? Ahora hay tutorial. Tutorial, un tutorial de jugabilidad, vaya. Of course, you think you can defend your master while sat on your ass in a puddle of pig swill. I'm sure he'd find a way. My brother always looks after me. Right. Go on. You're sure to hit him eventually. Don't give up now. Bueno. Sí, podría haber hecho con scripts y todo eso. Two arms. It wouldn't do to disappoint the gallery. En guardia. Siempre hay un perrete. Sí, vamos a revisar el comando por si acaso. Sé lo que le hice en la demo, pero nunca está de más.
Arm of Steel. Very good. Such swordsmanship will serve you well in the field. But can the same be said of your spellcraft? The flames of the Phoenix burn within you. Now let them burn without. Come, Clive. Rain fire down upon me. Magia con el triángulo, con la Y. Magia con la Y. Firebird's flames just as a first shield should. You flatter me, my lord. Or would you rather I flattened you? Can be arranged. Let's see pronto if you para cumplidos. After all, your attacking prowess will count for naught if you don't live long enough to use it. On your toes, Lord Rossfield. Oh, to be so young and fleet of foot. What do you do? Bien. Remember, Clive, your blade is not your own. Que sí, ya lo sé. Me gustan las espadas. Indispensable arms in any shield's arsenal. But you are not just any shield, are you? Show me what sets you apart from the rest. You have been blessed by the Phoenix, granted the use of its power. Call upon that power now to close on me. Well. Esto era con el círculo. Y sí. Impressive. Gracias. But even the most agile shield cannot hope to escape every blow. Death may come by a handful of cuts as easily as it comes by a thousand. There is only one way to ensure that you do not fall. Keep your wounds mended and your energies replenished. Speaking of which, my lord, you seem a little worse for wear. ¿Y cansado, dice? Bueno, esto, la flecha, ¿no? That's better. Battle is a succession of pivotal moments. Por ejemplo, esto, esta parte, porque tuviese un poquito más de ritmo, sin parar el juego, me está contando mientras yo me puedo mover por aquí y tal. Y no lo hace tan lento el ritmo de esta parte. You've recovered from your soaking, I trust. Que esto es culpa mía porque me jugaría fácil. Ahora le voy a romper la madre. Spar with me. If you believe yourself worthy to be called Shield of the Flame, then prove it. As you wish, my lord. Have at me, boy. Make proof of your strength. Ah, se parte la madre. Aquí te quería yo.
tools at my disposal. Uy, qué lento reaccionando. Ojo. Ah, qué guay, se puede hacer ese impulso, le das al cuadrado y luego al triángulo y le hace un golpe y se hace. Y hace. Está bien, está bien. Interesante saberlo. Claro, soy el jugador protagonista. That was a display worthy of your father. You are a true shield of the flame, and let no one tell you otherwise, including me. What are you lot gawping at? Back to your drills. Entrenar, vamos. Cura el principito. I was just tired. The Phoenix's flames are a gift. You mustn't waste them. It isn't a waste. My shields look after me. Why shouldn't I? That's why. You were coughing this morning too. You shouldn't be outdoors. I'll be fine. It's just a cold. Don't push yourself. His grace has returned. Father's back. Your Grace, please, this is no place for one such as you. I would gladly brave hell itself to see my darling boy. Gentlemen, Rosaria thanks you for your indefatigable loyalty. Thank you, Your Grace. We live to serve. Joshua, you should not be out of doors. We have discussed this. I'm sorry. Good day to you, Mother. Come, Joshua. Your father will be expecting us. Ven una cerda esta tía. Murdoch? Your Grace. Una cerda, ya que cogió asco, ¿eh? What a way to treat your own flesh. Kenway, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí estrenando Final Fantasy XVI. Ya le hemos cogido asco a un personaje. Menos yo. A menos yo le he cogido asco. A la madre de este y del otro. Bueno, bien. El juego habla más o menos del clasismo. Ahora veremos si lo hace bien o lo hace mal. Sí, o a la de trato como buena época me lleva. Ahora la cuestión es que lo haga bien o lo haga mal. Yo si lo hace bien, bien. A Cersei o a la otra, la más que era más joven también, a la que es
Se enrolla con los dos hermanos. Thank you, Joshua. You are well, I trust. ¿Cómo se llama? Yes, father. Much better. Today, Jill and I went to the bay to watch Clive spar. Is that so? Uy, pepe. Stop it, boy. Not now. He'll make a fine hound one day. Perrito, sí. Thorgal se llama, ¿verdad? He dicho. Thank you, Your Grace. The capital rejoices at your safe return. Con un hijo bastardo. Pasa que este hijo no es bastardo. War is coming, my boy. You must make ready. Parece que el padre sí le quiere. A ver si le quiere, ¿vale? Está como la madre que es una cerda. El padre me cae bien. El padre me cae bien. Clive here is off to see the Archduke. Right. Arreboles de locas. Is trouble brewing? I'm not sure. I need to speak with father. Let's get this. Se coge automáticamente, vale. Automáticamente. Buen script. ¿Te has fijado en la marca? Como los que tienen al principio. Forgive me, Lord Marquess, praying to not concern yourself with this bungling cur. Bow to him, you fool. Don't I say to speak? It was no trouble. Really. Oh, do not indulge him. No, yo la NBA. No le presto mucha atención, la verdad. No, estoy muy fuera de onda con la NBA. ¿Cómo está la cosa este año con los nuevos? ¿Hay nivel o no hay nivel? Stand, please. Stand. I trust his good fortune will continue. Of course, if that is your lordship's wish. Don't work too hard. Remember, it is for the good of the duchy that you serve. As do we all, my lord. Y francés. Creo que era muy alto, puede ser. Sí, ¿no? Me suena, eso sí me suena, vale. Ojalá le pueda personalizar la ropita, tío. Me gusta, a ver, hay un par de equipos que sí me gustan de la NBA, pero por las camisetas de cuando los conocí en su época. Los Celtics y los Suns. Looks like they're getting ready for supper. I think someone's hungry. I'm having my bearer filled with wary, my lord. Best to save what crystals we can. A veces los que tienen marcas son como portadores de algo.
de algún tipo de magia o lo que sea. Bueno, probablemente, a ver, como que no, todavía no he jugado lo suficiente como para decir si mola o no mola. Pero bueno, ya jugué la demo en su momento, ya me pareció bien, o sea, el juego me pareció entretenido, la verdad. Jugablemente es divertido al menos, que eso es importante. No sé cómo estará la historia y todo eso después, pero al menos jugablemente es divertido. No sé, a mí me lo parece. Joshua. Hola, Joshua. Es decir, que me pareció bajo de los que dicen que se puede decir. Sí, sí, o sea, lo de jugar con una mano y comerse el bocadillo, eso es. En el modo historia. Ok, modo historia y modo acción, ¿vale? Es el modo historia con la accesibilidad activada y unos accesorios de accesibilidad más todavía para que vaya automático. Hola, Golfa. Mira, mamá, puedo saltar. No me ignores, mamá. De puta. Vamos al trono. ¿La novia o qué? ¿Qué parecen novietes, no? Pues menos el típico amigo de la infancia que cuando son mayores, más mayores. ¿Eh? Me ha dado ese rayete. Se pincha el talón, tío. You can stop licking my boots. Mother isn't here. Do the territories fare any better? Most lie under a pall of black. In just these few moons, the blight has taken nigh on all of the northern reaches. It is only a matter of time before it crosses the border. Nearly every available bed in the capital is already occupied by those fleeing the Deadlands. Even if we were to send them south to Port Isolde, more would only follow in their wake. Every day we delay brings us closer to disaster. We must move now. Against the Iron Kingdom. We have traded blows with them for too long. It is time to end it. No. Épocas de guerra. Ya sabéis que la época medieval es una época de guerras. Y esto no iba a ser bien. The Iron Blood will not relinquish it easily. This will be a bitter fight. We ride for Phoenix Gate tomorrow. There we will listen to the words of our ancestors, as tradition dictates. Am I to go with you as Joshua's shield? There is something else I would have you do first. Rodney. You will have heard the reports, I am sure, of beastmen from the north being sighted within our borders. Goblins in the Stillwind Marshes. I know of the rumors, yes. Then you know what must be done. I will give you two good men. While we ride north tomorrow, you will journey to Stillwind, search it, and clear it. Then you will join us at Phoenix Gate. Qué mal rollo esto, tío. ¿Por qué se tiene que desviar? It is time to prove your strength.
¿Por qué se tiene que enviar a matar a unos bichos, tío? Will do my duty, your grace. Me huele, ¿eh? Me huele raro, ¿eh? Está raro esto, ¿eh? That will be all. Rest well. We ride at dawn. Yes, your grace. Está raro, ¿eh? Vuelvo a mis aposentos. No sé, a mí me huele feo, ¿eh? No. No messages, my lord. Gracias, mi arma. Chicos, me va a saber fatal. Porque estamos aquí de tranqui, hay un montón de gente, más de lo habitual para estas horas. Sé que estáis aquí por el Final Fantasy. Seguiremos. Un momentito, ha sido. How long will you be away this time? Not long. 4 days, maybe 5. And you will be taking Joshua. Well, I can't exactly leave him behind, can I? The blood of the Rosfields runs in his veins. Before going to war, we perform the rite at Phoenix Gate. It's our way. You know that. And only the dominant can enter the apothecary. So yes, I'm taking Joshua. Oh, to hell with your way! The boy is ill. La madre me cae como una patada en los testículos. But the boy is also the Phoenix. The heir to the throne. You can't keep him in swaddling clothes all of his life. Elwyn! Don't worry. Clive will watch over him. Though he is a youth of but 15 years, he's already a fine soldier. He will make a splendid shield. You see more in him than the Phoenix did. He was rejected, Elwyn. Our household has no place for such a failure. He is worthless, a man like any other. Era un bofetón. Nonsense. You are the Archduke of Rosaria. Not this again. Pero un bofetón así. De asca, para hablar así de tu hijo. Because my father was taken before his time. I am merely warming the seat till Joshua comes of age. You are your father's firstborn son, and you sit upon the throne. All is in its right place. Unlike some, you have not disgraced our noble blood. Without men like Clive to keep us safe, your precious noble blood. Bueno, esto que le he dicho es peor que un bofetón, ¿eh? Esto que le acabo de decir es como pegar un bofetón en el espíritu. We have an early start. I'm going to sleep. Mira qué cara de... Qué asco me da esta tía, tío. Aquí me da un asco que flipa, ¿eh? El personaje. Dijo que el hijo, bueno, la primera ha dicho que el hijo es una deshonra para la familia, no sé qué. Y el pavo le ha contestado que su nombre es como Clive, si su nombre es como él, su sangre noble ya estaría derramada por la tierra. Right. Tremendo Zarka, sí. You're going with them tomorrow, aren't you? El chaval tiene 15 años y supongo que esta chica tendrá entre 12, 13, 14, un poco más pequeña. Como que se conocen desde chiquititos y hay química. Yo veo química aquí. Tengo otra misión también. Mi padre me ha dado mi primer comando. Bueno,
If you're not going to pray to Metia for your safe return, I shall just have to do it for you. ¿Ves? Aquí hay química y rollito, ¿verdad? Yo solo dos niños. O son niños, ¿no? Pero no vais a pensar que cosa rara. Está sufriendo ya por mí. There's going to be another war, isn't there? Since coming here, I've begun to take peace for granted. I assume the war. Sí, lo he mirado un par de veces. O sea, como la última que lo he mirado ha sido antes de la cinemática, ya no me deja. But it never really ends, does it? You'll be all right, won't you, Clive? You're a shield of Rosaria, after all, and blessed by the Phoenix. It's getting cold. We should go in. My lady. Era una indirecta. Ay, estos hombres que no saben. La chica quería que la abrazaras, tenía frío, pero no tanto, estaba exagerando. Ay, madre mía. Como gris. Pero muy, muy poquito, no vaya a ser. Muy poquito no vaya a ser. Friends, we ride for Phoenix Gate. May the blessing of the crystals go with us and shield the Firebird's flame forevermore. As Grace departs, open the gates. Open the gate. Attack her. Lord Rosfield, allow me. I shall see her safely to Phoenix Gate. Thank you. El pelirrojo y el de la espada. Ahí el pelirrojo y el de la hacha. ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué horas son estas de llegar? Me voy a plegar ya casi, ¿eh? La verdad es que estoy bastante satisfecho del juego de momento. He jugado poquito porque de momento cinemática. Pero oye, bien. The Beastmen are a fierce foe. We underestimate them at our peril. No. Eso lo hice en la demo. De hecho, he vuelto a empezar porque la demo me salta cinemáticas. Y la demo te guarda el progreso. Entonces he vuelto a empezar. With pleasure, my lord. As you command. Tenemos, ¿ves? Tenemos aquí a Willy Rey y a J. Pelirrojo conmigo, chicos. Bueno. Creo que puedo guardar. ¿No? Cuando puedo guardar, guardo, ¿eh? Y veamos. Mañana entro a trabajar más pronto.
¿vale? Por eso, más que nada, no por otra cosa. No estaremos aquí un ratito más. Tengo que editar, tengo que subir el directo, bueno. Así que nada, chicos, dejadme el follow para que os avise cuando esté en directo, los que no me sigáis todavía. Porque mañana no, que mañana es fiesta y voy a cenar a casa de mis padres y todo el rollo. Pero el sábado, el domingo, el lunes, todos los días. Tengo que actualizar el calendario de tips. Pero bueno, dejadme el follow si queréis para que os avise cuando esté en directo. Y nos vemos otro día con Final Fantasy, o el Zelda, o con el que pille en ese momento. Voy a estar jugando a Final Fantasy y a Zelda solamente, dos días. Deja guardar ya. Ajustes. Sigo siendo. Solo pipas y cartón. Bueno, a ver, uno sabe lo que le gusta. Uno sabe lo que le gusta, que son los juegos. A ver, ¿eh? Así que nada, chicos. Pues eso que os he dicho, mañana no más, porque mañana es fiesta. En teoría sí hay directo, pero mañana es un día especial. El sábado habrá directo por la noche, repasando las noticias y jugando algo, no sé qué todavía. Supongo que este o algún juego de estos de... Ah, no, sí, uno de Game Pass. Uno de estos que es como... Se parece al Little Nightmares. Un juego de Game Pass que se parece al Little Nightmares, ¿vale? Ese intentaré pasármelo por la noche del tirón, después de las noticias y eso. El domingo, directo de Final Fantasy también. O sea, directo, domingo Final Fantasy. Del tirón. Y ya el resto de la semana actualizaré el calendario de Twitch para que veáis un poquito cuando entréis al perfil que como más o menos se va a ir cada día jugando. Así que nada, vamos a ver a quién hay para hacer raid. Vamos a ver a quién hay. Tenemos a Kalesha jugando al Super Liminal, que es de puzzles. Así que nos vamos con la Kalesha, chicos. Lo dicho, muchas gracias a todos por la compañía. De verdad, si queréis seguir viendo Final Fantasy o cualquier otro juego, y dale follow, de verdad, que os avise cuando esté en directo, que a mí me ayuda, me sirve. Me ayuda. Así que seréis bienvenidos si queréis volver en cualquier momento. Y nada, os dejo con la raid y nos vemos el sábado. Adiós, adiós.